Saludos queridos televidentes, hoy el Luna TV se traslada a la hermosa ciudad San Fernando de Montecristi en el extremo noroeste de la República Dominicana. Qué hermoso un amanecer en el morro de Montecristi, verdaderamente hermosa la naturaleza en esta parte extrema de la costa noroeste de la República Dominicana. Nosotros queremos resaltar las grandes posibilidades turísticas, el gran potencial turístico de San Fernando de Montecristi, una tierra muy interesante con una representación variopinta, muy diversa de sus distintos habitantes que han sabido jugar a vivir en medio de tradiciones distintas, tradiciones de influencia europea, tradiciones propias, sus propias costumbres, su propia producción de turismo, su propia producción de sal, producción agropecuaria distinta, en una zona en que podría esperarse, por estar tan al norte de nuestra isla, en la parte norte de la República Dominicana, podría esperarse tener un clima mucho más frío y mucho más fresco, pero por diversas condiciones de la geomorfología de la zona, es una zona sumamente calurosa, lo cual la convierte precisamente en una ciudad con un altísimo nivel de potencialidad para el turismo. En el día de hoy queremos conocer algunas de las interioridades de Montecristi. El reloj de Montecristi. ¿Quién no ha visto quizás una postal anteriormente las postales impresas en A la Costumbre? El hermoso reloj que adorna el parque municipal, el parque público de Montecristi a finales del siglo XIX. Hay un dato sumamente interesante, sumamente importante, y es que este hermoso reloj de Montecristi fue diseñado nada más y nada menos que por el arquitecto, el ingeniero francés Gustave Eiffel, el mismo diseñador de la Torre Eiffel, traído prácticamente en el final del siglo XIX a Montecristi como una necesidad comunitaria. Precisamente los ciudadanos no tenían la posibilidad todos de comprar las famosas leontinas, esos relojes que con una cadenita se introducían en los sacos de las personas, eran muy costosos. Entonces un visionario de aquel entonces dijo: la comunidad, el ayuntamiento debe invertir en un reloj público para que todos puedan conocer la hora, y así vino este tradicional reloj de Montecristi. Pero nos vamos a la playa Juan de Bolaños. La problemática que queremos denunciar, resaltar y ayudar a resolver para Montecristi es precisamente que el alcalde de esta ciudad, el señor Méndez, se ha empecinado en crear una zona justamente alrededor del pequeño muelle, la pequeña marina que es tan tradicional y tan hermosa con su caseta dentro del mar en la playa Juan de Bolaños, justamente al lado de la entrada, a 2 o 3 metros de la entrada a este muellecito tradicional de Montecristi, crear una rampa de acceso para jet ski, para que las personas puedan bajar con sus jet ski y, bueno, pues utilizarlos en la playa Juan de Bolaños. Esto es considerado como una sinrazón. Es precisamente la playa Juan de Bolaños, la zona de Montecristi, donde más turistas asisten, donde más personas asisten. Por lo tanto, es algo absolutamente ilógico permitir que entre la entrada del muellecito y las oficinas de Politur, la policía turística, se construya. Y de hecho está paralizada la obra, pero ha sido formalmente iniciada por el alcalde de aquí, de Montecristi, y es una sin razón la inseguridad, el alto nivel de peligrosidad para los bañistas, que justamente por donde transitan, por donde caminan más personas hacia el muellecito y a la entrada, precisamente a la misma entrada de la playa, haya un flujo constante de jet ski. Es algo absolutamente peligroso e improcedente, y debe ser revisado y modificada la zona de acceso si ha de construirse y si ha de terminarse esta actividad aquí en Montecristi. Otro caso es que, posterior a toda la problemática climatológica de las lluvias del año antepasado y los huracanes que estuvieron azotando las costas este y norte de nuestro país, la carretera que lleva desde Montecristi, desde la playa Juan de Bolaños hacia el morro de Montecristi, cada vez
que llueve, cada vez que hay actividad del mar, que en esta zona, bueno, pues penetran las olas bastante sobre la carretera y hasta las mismas salinas. Bueno, pues el puente se está destruyendo de nuevo, el aproche ya tiene una grieta que ahí podemos ver, estamos observando estas imágenes donde se nota una grieta que se va agrandando cada vez más y más, precisamente en el aproche próximo al puente, lo cual pondrá en peligro una vez más a este puente que está próximo al Club Náutico de Montecristi. Es una gran problemática que debe ser atendida, si no por la alcaldía, si es necesario que esto sea intervenido, sea por la OISOE o sea por el Ministerio de Obras Públicas, es una necesidad absoluta para la seguridad de las personas que transitan hacia el Morro de Montecristi o hacia otras playas como son la Playa Popa o la Playa La Granja. Es absolutamente necesario atender esto por su proximidad al mar, a la playa, que cada vez que los oleajes suben, cada vez que la marea alta, bueno, pues afecta la zona, sigue socavando el puente que va hasta el Morro desde la playa Juan de Bolaños. Esperemos que Montecristi pueda tener la atención de sus autoridades para que pueda siempre seguir siendo un verdadero atractivo para toda la República Dominicana y que en un momento dado pueda ser visto todo su potencial para el turismo internacional. Luna TV, su departamento de prensa, ha querido trasladarse justamente hasta aquí, hasta esta parte del extremo noroeste de la República Dominicana, para resaltar las cualidades turísticas, las cualidades, los potenciales, pero también servir de canal público para que las problemáticas puedan ser conocidas y subsecuentemente sean solucionadas. Este reportaje desde San Fernando de Montecristi ha sido un trabajo comunitario del Departamento de Prensa de Luna TV, Canal 53, La Imagen que Emociona.